bienvenidos sean Michelle, Ale. Berachnuchem mi Beit Adonai, pedimos sobre ustedes la bendición de Dios, donde juntos vamos a invocar su presencia. Mi adir ala kol mi baruch ala kol mi gadol ala kol u yevarech echatan veakala. Plázcate, oh Dios supremo, bendecido y glorioso, extender tu bendición sobre el novio y sobre la novia. Ribono Shel Olam, creator of us all, bless these, your children, who stand beneath this chuppah, better prepared for your love because of their love for each other. Encourage them to find happiness and fulfillment together. May they establish a happy home where your presence will be found through the study of Torah, the keeping of mitzvot, and the performance of ma'asim tovim. Primer kiddush. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam bore periagafen. Amen. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu bemitzvotav vetzivanu al ha'arayot ve'asar lanu et ha'arusot ויתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושין. ברוך אתה אדוני מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. Ale, ¿quién nos va a dar los anillos? Gabriel. Pero tengo que hacerles una pregunta. Primero es la siguiente. Ale, ¿te comprometes en este sagrado momento a tomar a Michelle por esposa, a quien amarás, honrarás y con quien compartirás tu vida? Por supuesto que sí. Michelle, ¿te comprometes tú en este sagrado momento a tomar a Ale por esposo, a quien amarás, honrarás y con quien compartirás tu vida? Ahora y en cualquier momento. Wow, entonces Ale, colocarle tu anillo en el índice de mano derecha y dile la fórmula tradicional del matrimonio judaico que dice Arei at Bekudeshet Li Betabat Zo Kedat Moshe Be Israel. Por medio de este anillo te consagro como mi esposa de acuerdo a las leyes del pueblo judío y las tradiciones de Israel. Michelle, toma tu anillo, colócalo alrededor del dedo de tu novio y dile uno de los versículos más hermosos del Tanaj. Ani le dodi, vedodi li. Yo soy de mi amado y mi amado es para mí. El próximo paso de nuestra jupá va a ser firmar la ketubá, que es el acta tradicional escrita en arameo. La vamos a leer y luego los novios van a invitar a sus testigos halájicos y los testigos de honor. By the way, vale la pena mostrar esta que tú vas, correcto, un cachito, Ale. Ven que esto es un documento legal y sin embargo es una especie de obra de arte. Y los rabinos preguntan si es algo legal, ¿por qué permiten todos estos dibujos y colores? Y la respuesta es que casarse con la persona que amas
es un arte. Uno entrega, uno da, uno espera, uno apuesta. Y esta obra de arte de vuestra relación está plasmada en esta ktuba que dice Be'ehad be'Shabbat, en el primer día de la semana, Be'shlosha be'esrim yom le'chodesh Shvat, a los 23 días del mes hebreo de Shvat, Shnat chameshet alafim u'shva me'ot ve'shivim ve'sheva, en el año 5777 de la creación del mundo, Can Riviera Beach, Florida, acá, en Palm Beach, Riviera Beach, Ahatán, Daniel ben Yosef, Amarla Leada Betulta, Michal bat Zvi Yaakov. Eleitu Gedat Moshe ve Israel, Vanieflach, Viokir, Vizon, Viafarnes, Yetihi Lihi, Kilhot Govrin Yehudaim, Defalchin, Umozikrin, Zanin, Umfarnesin, Denisheon Bekushtam. On the first day of the week, the 23rd day of the month of Shvat, in the year 5777, which corresponds to the 19th day of February in the year 2017, the Holy Covenant of Marriage was entered here in Riviera Beach between the bridegroom, Alejandro Sandler, and the bride, Michelle Strasberg. They said to each other, I will take upon myself all the obligation that our tradition upon unto me, but most importantly, I will cherish our relationship forever. Invitamos a los testigos. Claro, acá la pregunta es si todos. Sí, testigos para la actúa y testigos para la licencia del Estado de la Florida. Tito y Mario pueden venir, y John. Bueno, mientras los testigos toman asiento, todavía falta un step más, no alcanza con los que lo hayan firmado. Hace falta, Ale, tú le vas a entregar la ketubá a Michelle. En el momento que la toma en sus manos va a decir que de todos los hombres del mundo solamente quiere compartir la vida contigo, así que vamos a ver qué va pasando.
Yes. Haladvash veha lahokets, alamar veha matok, albiteinua tinoket, shmoreli hatov, alaheshame boheret, alamaima zakin, alaheshashava baita, mina merchakim, alkolele, alkoholele, שמור נהלי אלי הטוב על הדבש ועל ההוקד על המר והמטו. Sí, cuando venía en el coche me puse a pensar, ¿cuándo fue la última vez que manejé 100 kilómetros para una jupá? Y me costaba, recuerdo, mi hija me preguntó, ¿tenés ganas de ir? Y le dije que sí. Ahora, cuando voy a volver le voy a decir por qué tenía ganas de venir. Porque los rabinos tenemos el privilegio de estar muy seguido frente a parejas. Y muy seguido frente a parejas que se casan. Y muchas veces, no todas las veces, frente a parejas que se aman. Y a ustedes les pasa. Entonces, como a ustedes les pasa, estamos todos movilizados, no solamente ellos y la gente, sino, de acuerdo a la mística judía, Dios también está movilizado cuando un alma encuentra su otra alma. Ahora, antes de empezar pensando sobre vuestra relación, se me ocurrió comenzar con una pregunta, y la pregunta es la siguiente. Si los judíos sostenemos que la jupá representa el primer hogar, ¿por qué solamente hay un techo y no hay paredes? That's a good question. It's a good question. Traté de investigar y la respuesta que más satisfizo es la que dice que si uno usa la imaginación, va a encontrar las paredes. Voy a mi izquierda y acá está tu pared. Puedes mirarlos. Aquellos que te dieron la vida, aquellos que no pueden creer que tan hermosa como te soñaron, estás parada bajo una jupá. Aquellos que hace tan poquito te llevaban en cárpula a un jardín y aquellos que se reconstruyeron en Estados Unidos de nuevo para que vos y tus hermanas tengan lo mejor. Voy a mi derecha. Tus padres. Testigo soy yo del esfuerzo de esta familia para construirse y reconstruirse y hacer todo para que nunca le falte nada ni a ti ni a tu hermano. Una maravilla ver cómo se quieren entre todos ustedes, porque hablaba con tus hermanas y veía el apretón y el abrazo. Es como que un pedacito de ellos está adentro del ADN de ustedes. Tu felicidad es la de ellas, la tuya es la de él. Miren lo que está pasando ahí, la tercera pared. Amigos, familia. Gente que los conoce de siempre, gente que los conoce de antes de nacer, gente que apareció hace poco. Y la cuarta, Dios con su creación. La verdad, entre nosotros valió la pena los 100 kilómetros. Esto en Miami no existe, esto no hay. Pero lo más importante está pasando debajo de la jupá, y yo sé que están retentados por agarrarse de la mano, desde que llegaron, él busca, ahí tenés, agárrala. ¿Sabes? Yo no estuve ese día de septiembre del 2014 cuando ustedes estuvieron 8 horas seguidas hablando. ¿Cuánto fue? El 6 de septiembre, pero 8 horas. 6 de septiembre fueron 8, es muy importante el cambio de día. El 14 nos pusimos de novio y no nos separamos más. Claro, digo, yo no estuve ahí, pero yo vi lo que a vos te pasaba adentro. Y vi lo que te pasó a ti adentro. Y yo no estuve ahí, pero yo vi el día que le contaste a tus hermanas que creías que te habías enamorado. Y yo no estuve ahí, pero vi cuando lo llamaste a este y le dijiste, che, me parece que es la persona. Y yo no estuve ahí y vi cuando tus padres se enteraron que había una persona que había entrado en tu alma y parece que no lo ibas a dejar ir. Y yo no estuve ahí y vi la primera discusión. Y yo no estuve ahí y vi el primer beso. Y yo no estuve ahí y vi cuando se empezaron a enseñar cosas y vieron que la vida tiene otra dimensión cuando es de a dos. Y yo no estuve ahí y vi cómo la admirabas por cómo trabajaba
Y yo no estuve ahí y vi tu admiración cuando veías que es persistente y todo lo que quiera, con esfuerzo lo logra. Y yo no estuve ahí y vi el día que dijiste, nos casamos. Y yo no estuve ahí y vi como sin duda dijiste, claro que me quiero casar con vos. Y hoy estoy acá. Estoy acá porque esto es de verdad, porque esto está pasando, porque las lágrimas que estás derramando son lágrimas del reconocimiento a que todo este esfuerzo valió la pena. Pero lo más importante no es ni ayer ni hoy, sino todo lo que va a venir y parece fantástico, pero tiene un truco. Y para que sea fantástico depende exclusivamente de lo que ustedes hagan. Porque escuchen bien esta frase, la digo delante de los padres y delante de Dios. Te está dando lo mejor que tiene. Que su alma, su cuerpo, sus sueños. Te está dando lo mejor que tiene. Su juventud, su proyecto. Cuídenlo. Si lo van a lograr, van a ser orgullo de papi y mami que no pueden creer que ya se están casando. Orgullo de vuestra familia que hoy celebra como nadie y de Dios que les da la bienvenida al pacto del matrimonio. Decir que les deseamos lo mejor es poco, vamos a recitar sobre ustedes la Sheva Brajot, las siete bendiciones del matrimonio judaico, que es la forma de decirle a ustedes más alto. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam bore pri hagafen amen. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shakol bara lichvodo. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam yotzer adam. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam Asher yatzar et adam betzalmo Oy betzelem demut tavnito Veitkin lo mimenu binyana deyad. Baruch ata Adonai Yotzer adam Sostasis vetagel akara בקיבוץ בניה לתוך בשמחה. ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה שמח תשמח רגעים אהובים שמח תשמח רגעים אהובים שמח תשמח רעים אהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. ברוך אתה אדוני משמח חתן וחלה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה גילה רינה דיצה וחדבה אהבה ויחבה ושלום ורעות. מהר אדוני אלוהינו יישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים כל ששון וכל שמחה כל חתן וכל קהלה כל ששון וכל שמחה כל חתן וכל קהלה כל מצלות חתנים מחופתם ונערים מנשתי נגינתם. ברוך אתה אדוני משמח חתן עם הקהלה.
Nos ponemos de pie, por favor. Y en toda boda judía hay una invitada más, es la sagrada ciudad de Jerusalén, que se hace presente en esta jupa también. Y me eskajech Jerusalén, tishkach yemini, y me eskajech Jerusalén. תשכח ימיני, תדבק לשוני, לכי כי אם לא, 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 לא אזכרכי, אם לא יעלה, אם לא יעלה את ירושלים על ראש שמחתי. אם לא יעלה, אם לא יעלה את ירושלים על ראש שמחתי. Eloenu, Veloei Avotenu Vimotenu, Dios nuestro y de nuestros padres y nuestras madres, único juez de lo que en este momento sienten Michelle y Ale. Juez de sus encuentros y sus desencuentros y del esfuerzo de cada uno de ellos para llegar a esta tarde de gloria. Que tengan la habilidad de estar tan cerca como ahora ante las inevitables tormentas de la vida que como nueva familia judía van a tener que atravesar. Y que tengan la habilidad de disfrutar cada vez que tengan al océano y al sol frente a sus rostros. Que Michelle siga siendo tan Michelle y Ale tan Ale. Y sin embargo puedan entrelazar sus proyectos en uno. Que puedan mirarse a los ojos y creerse, tocar la piel del otro y sentirse. Y escalar las montañas de la vida al mismo ritmo para que siempre tengan de qué hablar. Para que siempre se puedan admirar. Para que siempre se puedan respetar. Que en el momento que ellos, si tú lo determinan, pueden sellar este lazo de amor con el mejor de los frutos, hijos, hijas, fieles a tu pueblo Israel disperso en el mundo. Que dentro de mucho tiempo, cuando estos rostros estén arrugados y las cabelleras canosas, Ale mire a Michelle y Michelle Ale digan, lo mejor que me pasó en la vida fue encontrarte a ti. Y barejeja Adonai Beishmereja, y era Adonai Panabeleja Bijuneca, y sa Adonai Panabeleja Biasemleja Shalom. Dios les dé lo mejor que puede darles, una vida larga juntos, llena de mucha, 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 pero mucha paz. Amén. A 2000 años de la destrucción del Templo de Jerusalén, a 25 años de la destrucción de la Embajada de Israel en Buenos Aires y a 23 años de la destrucción de la AMIA, rompiendo esta copa recordamos las distintas tragedias que atravesamos los hebreos para llegar a esta tarde de gloria. ¡Malta! ¡Cimento! ¡Malta! ¡Malta! ¡Cimento! ¡Cimento! ¡Malta! ¡Cimento! ¡Cimento! ¡Malta! ¡Malta! ¡Cimento! ¡Cielo! ¡Cielo!
Seems like a long time, but nothing seems like a long time when I am with you. I feel like I'm walking on water since the day that I asked your father to let go of his daughter. So give me your blessing, sir. I'll give her all that I've got. It doesn't look like much, but it sure feels like a lot. Let her take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand again and again. Right. Con esos aplausos, tómase mi talentamente por casa, el papá de la novia, por favor, al centro de la pista. Porque ellos aquí ahora van a bailar con esta música. Look at the two of you dancing that way, lost in the moment and each other's face. So much in love, you're alone in this place, like there's nobody else in the world. I was enough for her not long ago. I was her number one, she told me so. And she still means the world to me, just so you know. So be careful when you hold my girl. Time changes everything, life must go on. I'm not gonna stand in your way. I loved her first, I held her first, and a place in my heart will. From the first breath she breathed, when she first smiled at me, I knew the love of a father runs deep. And I prayed that she'd find you someday, but it's still hard to give her away. I loved her first. Y ahora invitamos al novio a acercarse al centro de pista y a su mami. Porque ellos dos aquí ahora van a bailar con esta música. I hope you never lose your senses.
nuevamente pedimos el aplauso de todos, por favor, mucho más fuerte ese aplauso. Y llegó el momento donde algunas personas quieren decir algunas palabras y el primer turno es para Gaby. Hola a todos, para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel. Y si no se dieron cuenta por el parecido, soy el hermano menor de Ale. Sí, ya sé, el hermano menor, aunque yo me di cuenta que él todavía tiene unos pelitos más que yo. Cuando Ale me estaba contando sobre su primer cita con Michelle, me dijo, "She is the one", que sería la persona que él siempre buscaba. Él ya había tenido unas cuantas primeras citas, entonces me sorprendí cuando me lo dijo con tanta confianza. Pero tuviste razón, Ale. Michelle, vos sos la mujer de su vida. Desde que los vi juntos, fueron inseparables, algo que me vino bien a mí, porque Ale lentamente me paró de molestar tanto y empezó a molestar a Michelle. En serio, eran inseparables. Se besaban cuando salíamos al mall, cuando comíamos en el restaurante, cuando íbamos en coche, en todos lados. Y así siguen, obviamente, un besito ahí. Y así siguen ustedes en este momento. Dos personas que se aman con todo su corazón y siempre les gusta hacer la suya. Porque ese es el amor más puro, el que solo necesita que estén juntos para estar siempre felices. Les doy un ejemplo. Y como voy a contar una historia de mi hermano, vamos a hablar del casino. Para los que no saben mucho del casino, les explico algunas cosas. A muchas personas les gusta jugar con esas maquinitas electrónicas en el casino. Y cuando no le está yendo bien, se van y dejan la plata en la máquina. No es mucha plata, tal vez 10, 30, 50 centavos, no sé cuánto sea. Entonces a Ale le gusta ir caminando y revisando si quedó algo de plata. Si encuentran algunos centavos, los saca y sigue buscando. Él dice que esto es free money. Entonces, ¿qué significa? Plata gratis. Él te va a decir eso. Cada vez que encuentra unos centavitos, se reexcita. Cuando tiene suficiente plata, se va a su máquina favorita a jugar. Bueno, a mí esto me parecía que era una de sus alejandreadas, que solo iba a ser él. Pero no era así. El último año nuevo, mi novia y yo fuimos al Hard Rock Casino con Michelle y Ale. Ale se fue haciendo la suya con las maquinitas, que no me sorprendió. Pero lo que sí me sorprendió es que Michelle empezó a hacer lo mismo que él. Ella y él se fueron caminando por el casino buscando todos los centavitos que podían encontrar, y se reexcitaban cuando encontraban algo y obviamente lo celebraban con unos abrazos, unos besitos y unos cuchi-cuchi. Entonces, ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque a través de mi vida hubieron muchas otras ocasiones como esta en la que me dije, "You two are a perfect couple." Una pareja perfecta. O lo vi yo o lo vieron otros. Ustedes son una pareja ideal y llena de amor. Y como tu hermano Ale y tu hermano ahora Michelle, me pongo tan feliz porque los quiero tanto a los dos. Ale, vos siempre fuiste el mejor hermano que pude haber tenido. No puedo llorar. Te vi crecer tanto en los últimos años y estoy más que orgulloso de todo lo que lograste. Tenés un corazón grandísimo y muy fiel con los que más amás. No sé hasta cuánto me vas a llamar tu bebé, pero tenés la libertad para hacerlo hasta cuando quieras. Y Michelle, vos sos la mejor cuñada que pude haber pedido. Tenés tanta fuerza, paciencia, que es muy importante con mi hermano, e inteligencia. Y cuando entraste a nuestra familia, que aunque técnicamente es hoy, pero para mí pasó hace mucho tiempo, lo hiciste tan naturalmente que pareciera que estuviste siempre con nosotros. Los amo mucho a los dos y con todo mi corazón, alma, neutrones, protones y electrones,
Les deseo con todo eso felicidades en el matrimonio y que el futuro de ustedes sea el mejor. Y como Ale siempre dijo, muy biggie biggie. Y Ale, esto es para vos. Vos me tenés que contestar. Hell yeah? Hell yeah? Yeah? I bought you food and you brought me? Apple juice? Ahora voy a yo, come here. Y te voy a dar unos abrazos a los dos. Felicidades. Bueno, es corto, no los voy a aburrir, es cortito. Simplemente es una manera de expresarles lo que sentimos. Dice, todos buscamos una meta, un objetivo, y cuando llegamos se convierte en un punto de partida a un nuevo destino. Conscientes de que enfrentamos un cambio, igual se sigue adelante, se transponen los obstáculos y se allana el camino para que sea más cómodo transitarlo. Cada uno traza su propia ruta, pero muchas se cruzan entre sí, y las de ustedes lo hicieron para que puedan encontrarse. Pero fueron ustedes quienes eligieron empezar un nuevo camino juntos, y lo empezaron a construir con sus propias herramientas, simples y conocidas, pero vuestras, las mismas que seguirán usando por siempre. Esas herramientas, sin forma ni tamaño, son el amor, los sentimientos, la paciencia, el placer, la calma, el entendimiento. Todas juntas se guardan en un contenedor sin límites, la pareja, y como tal se usan de a dos, el amor con los sentimientos, la calma con el placer y el entendimiento con la paciencia. Sería perfecto tener un manual de instrucciones, pero no existe ninguno. Es por eso que ahora, desde este nuevo punto de partida, ustedes son quienes deberán escribirlo a su manera, con estilo propio, que los lleve a ese destino que solo ustedes conocen, y sabiendo que en el costado del camino siempre están los que con herramientas similares los podemos ayudar. Y con un único deseo, que es el que mancomuna a todos, que tengan una hermosa vida juntos. Michelle, vos ya nos conocés, Ale quizás no tanto. No preparamos cosas escritas porque nos gusta hacer las cosas en el momento. Pero bueno, nada, yo quería, así lo que me salió en el momento cuando te vi hoy, que nada, era la nena chiquita de ojitos azules que todo el mundo paraba para felicitar por los ojos y el pelo rubio con rulos. Y me acuerdo que te llevaban los cochecitos en Miramar, que vos no querías ir sola y yo te sentaba upa. Y bueno, cosas que me voy acordando de cuando éramos las tres chiquitas, que nos portábamos muy bien. Una vez me acuerdo que te tiramos de la cama. Me acuerdo cuando jugábamos a saltar de tu cama. No sé si está Jenny ahí que se va a acordar cuando en la casa de Concordia agarrábamos el colchón de la cuna de Janet y nos sentábamos las seis y patinábamos hacia abajo las escaleras. Patinando por el piso de la cocina con jabón, que se lo limpiamos todo a mamá, le encantó. Lustrado quedó, hermoso. Y bueno, esas son un poco de las anécdotas que me acordaba así, la nena chiquita con pequitas y ahora tiene un vestido blanco de novia. Así que bueno, y me acuerdo cuando me llamaste, yo estaba yendo a hacer gimnasia, y me dijiste, hola hermana, ¿cómo estás? Viste, decimos hermana, no sea cosa de decirnos el nombre. Y hola, ¿cómo estás? Bien, bien, te quiero contar algo. Yo le dije, ¿te casás? Me dijo que sí. Y acá estamos, ¿te casaste, Michelle? Así que bueno, no sé si a vos se te acuerda algo más para contar así espontáneamente. Bueno, pero no dejemos a Ale de lado, que desde que lo conocíamos, a ser honestos, hubo un poco de roces, por más que haya habido no sé cuántos intentos fallidos de ponerme en pareja. Creo que fracasó con los tres que intentó más o menos.
Pero después de un tiempo, mira, acá estamos, ahora me dejan que vaya a la casa, que duerma, que me instale porque me queda cerca del trabajo. Y nada, Michelle, que es mi gemela de otro padre, según decía papá, mi compañera de la escuela con la que siempre almorzaba, que cada vez que empezaba las clases, hey, ¿qué almuerzo tenés? ¿El A? ¿Vuelve? Y siempre nos sentábamos ahí juntas. Y así que yo me voy a acordar de eso, de que siempre fuiste mi compañera de las nenas, porque es Denise. Y las nenas. No es ni Michelle ni Janet, Denise y las nenas. Así que vas a seguir siendo mi otra nena y Ale, mi nene. Bienvenido. Eso, bienvenido a la familia. Y nada, les deseamos las dos lo mejor, que sean muy felices, que se eligieron el uno al otro, y eso es lo mejor que puede pasar. Y cuando ustedes quieran, queremos decir una rorró así a algún nenito. Había una vez, a un poco más de 7.000 kilómetros de distancia, precisamente en Buenos Aires, dos personas que nacieron y vivieron allí 11 años y meses de su vida. Vivían separados uno del otro a unas 30 o 40 cuadras. La chica iba a un shule de la calle Serrano y él iba a un colegio de la calle Terrero. Pero nunca supieron de la existencia ni del uno ni de la otra. Los dos, con sus familias, se mudaron al sur de la Florida. Y tampoco se conocieron enseguida, pues vivían a un poco más de 100 kilómetros de distancia. El joven era maestro de inglés en un colegio, perdón, de español, en un colegio que estaba a 55 millas de su casa y cercano a la casa de la joven. En realidad, él no quería seguir trabajando allí, pues, ¿qué le quedaba de su sueldo? Sorpresiva e inesperadamente, los hermosos ojos de ambos se cruzaron en un mes de agosto del 2014, cual regalo de cumpleaños para la joven, septiembre, para la joven. Y el joven, en ese momento, también se puso contento de no haber cambiado de escuela. No sé qué pasó allí, pero estuvieron juntos unas 6 a 8 horas. Mucho para un primer encuentro, ¿no les parece? Tampoco sé si en esa oportunidad o unos días después, el joven llevó a la inocente jovencita a la playa de Hollywood. ¿De quién estaré hablando? Pues nada más ni nada menos que de Michelle y Alejandro. Recuerdo muy bien el 21 de septiembre del 2014, día de la primavera en Buenos Aires, pues yo iba a tener una cita personal muy importante también a la noche. Pues bien, ese mismo día, pero al mediodía, Alejandro me la presentó a Michelle en el famoso restaurante Cuchifay. Recuerdo aún ese primer encuentro que tuve con ella, conversando y analizándola un poco. ¿Qué haces? ¿Qué estudias? ¿A qué te dedicas? ¿Cuándo viniste al país? Ah, ¿fuiste a un shule? ¿Por qué viven en Palm Beach Gardens? ¿Dónde vivían en Buenos Aires? Y un sinnúmero de preguntas más. Percibí que había muchas cosas en común y Michelle había aprobado mi examen. Alejandro lo vi nervioso, pero luego mucho más relajado y me preguntó, ¿qué te pareció? Pero las pocas semanas o meses de estar noviando con la joven Michelle, ya había cambiado su rutina. Y ya que la casa de ella estaba mucho más cerca del colegio, fue a comenzar a dormir. Allí un día por semana, luego dos, luego tres, luego cuatro, etcétera, etcétera. ¿Y los padres qué dicen? No sé. Creo que todo bien, no me dicen nada. Pero la verdad que yo no tenía idea, pues aún no tenía contacto con Mirta y Ernesto. Bueno, les comento, ¿qué pasó en esa época? Después de varios meses comenzaron a mirar departamentos para alquilar. Había que hacerlo todo muy rápido. Y a los pocos meses comenzaron a pensar en comprar una casa. Alejandro miraba cada palabra de los contratos y todo tenía que estar perfecto. Hasta que se quejaba que yo no lo analizaba bien. También recuerdo muy bien cuando ellos compraron el townhouse. Había un problema. A Michelle, cual nena caprichosa, no le gustaba el color del piso. Aún no le gusta, pero les cuento. Le siguen teniendo y es de excelente calidad. Los dos, aunque Alejandro tiene dos manos izquierdas, cual su padre, que soy yo, trabajaron mucho en la casa y ya le hicieron no solamente su casa, sino su hogar.
Mientras tanto preparaban su casamiento, con todo tipo de idas y vueltas, como es costumbre para estos eventos, y lo hicieron prácticamente solos. Desde el momento que me dijeron que se irían a casar, yo llamaba a Michelle, Michelle, la futura, hola futura, ¿qué tal futura? ¿Cómo te va futura? Pues bien, Michelle, hoy ya no sos más la futura, sino que sos mi nuera y yo tu suegro, demasiado formal. Y como padre de Alejandro, te acojo también a la familia Sandler. Pero aquí no terminé. Estuve varias semanas pensando qué regalarles hasta que se me prendió la lamparita. Pues miré nuevamente la invitación que dice: "We have lived together for a year or two. We really don't need anything new. Your presence as a guest is all of what we request. But if you insist on giving a gift, some pennies for our honeymoon will give us a lift." Bueno, pues acá traje, para que vean, acá traje, ¿ok? Ok. Acá hay una alcancía llena de monedas, llena de pennies. Acá hay otra vacía. Esta alcancía, la llena, tiene exactamente 366 pennies. A veces medimos el año en términos de felicidad, no necesariamente absoluta. ¿Fuimos felices este año? ¿Cuántos días fuimos felices? ¿Uno, dos, tres, cien? ¿Cuántos? Bueno, esta alcancía en este caso está relacionada con vuestra felicidad matrimonial. Todos los días en que ustedes estén, vivan felices entre ustedes mismos, entre ustedes, sacan una moneda de esta alcancía, de la alcancía llena, y la ponen en la otra, y así sucesivamente por los años de los años. Y mi último deseo, o sea, no sé si entendieron, sacan una alcancía de acá, una monedita acá, y la ponen acá, ¿ok? Acá. Mucho laburo, ¿no? Y mi último deseo para vos, Michelle, que ya estás en mi corazón, y para vos, Alejandro, al que siempre tuve dentro de mi corazón. Forjen un camino juntos, hagan proyectos a corto, mediano y largo plazo, respeten sus individualidades, compréndanse, limen asperezas, ya que uno nunca tiene la razón en absoluto. Ámense con toda vuestra fuerza y sean felices. Que puedan sacar la mayor cantidad de pennies de una alcancía a la otra todos los años. Los quiero, papá. Gracias a mi hermana Mirta y a mi cuñado Ernesto, que hicieron lo posible para que estemos acá compartiendo este hermoso momento. Les deseamos tanto a Michelle como a Alejandro que sean muy, muy felices en su vida y que puedan cumplir todos sus sueños. Y que la alegría sea una constante en cada día de sus vidas. Que todos sus proyectos sean cumplidos y que sean súper felices, como lo somos nuestra familia. Gracias y a disfrutar de este hermoso momento. Los amamos. Hola. Primero de todo quería desearles súper felicidades. Quería agradecerte a vos, Alejandro, porque me enseñaste sobre las prioridades de la vida. No sobre la paciencia. Eso no. I would like to thank you because you taught me about priorities in life. Y a vos quería agradecerte porque lo haces tan feliz, Alejandro, y a toda nuestra familia. Y I would like to thank you because you are making him and all our family so happy. Pero sí, algo más, sin devolución. Como ya sabes, no return. Y bueno, quería desearle salud, todo lo mejor, all the best, que se cumplan todos los deseos, que todas sus mejores deseos se hagan realidad. Y como dice Fanny, todo bien.
con los dedos para arriba, todo bien, todo bien. Y bueno, muchas felicidades, Mazel Tov, y los quiero mucho. Y me alegro mucho que estén juntos. Hola, muy buenas tardes. Good evening to all of you. Primero que todo, me gustaría agradecerles a todos ustedes, todos los invitados, por estar acá. Me llena el corazón saber que pueda compartir cada instante de, nuestra fiesta amorosa con cada uno de ustedes. First, I would like to thank all of you for being here today on such a treasured day for Michelle and me. It fills my heart to know that I can share each moment of our festivity of love with each of you. Para avisarles, mi oratoria va a ser en inglés y en español. Just to let you know, my speech will be in both English and Spanish. So it might be a bit long. Hopefully you guys don't fall asleep. All right, a la gente que viajó desde afuera, pueda ser desde otro país o desde otro estado, no saben qué contento me pusieron al saber que venían. A los que viajaron desde Miami y Broward, gracias por manejar hasta acá con su elegante vestimenta. Con su elegante vestimenta que durante el viaje se podría haber arrugado. Y a los de Palm Beach, menos mal que hayan venido. Pero en serio, gracias por estar. To all of you that came from either another country or another state, thank you. I am extremely happy that you were able to make it. For those of you who came from Miami and Broward, thank you for driving all the way here while your clothes get wrinkled. And finally, for those of you who came from Palm Beach, you had no excuse. But honestly, thanks for being here. All right. So ahora tengo algo escrito para mis padres. I have something written for my parents, but this will only be in Spanish. Sorry for English speakers and hearing speakers. Anyway, no hay palabras para mami. No hay palabras para describir lo que ustedes han hecho por mí. Yo obviamente que soy quien soy porque soy Alejandro y soy una persona con un temperamento bastante fuerte, pero mi crianza fue única. Sinceramente, yo sé que siempre fui una persona muy complicada con la quien había que lidiar mucho. Ustedes me bancaron, me ayudaron en mis buenos momentos y en mis momentos de furiosa rebeldía. Creo que nunca les dije qué tan feliz soy de tenerlos como padres. Los quiero, los amo mucho. No sé qué sería de mí sin su dirección y su amor. Los amo. Ahora tengo unas palabras. I have some words for my brother. Gabriel, además de ser mi bebé, sos mi mejor amigo, sos el hermano con el quien siempre soñé. Como les dije a papá y a mamá, gracias por bancarme en mi etapa de locura. Yo sé que no tengo una personalidad fácil, pero es increíble lo que me aguantaste. Vos no eras adulto y ni eras mi hermano mayor, pero te comportaste como un adulto. Siempre me has tratado bien. Y nunca me has pedido nada. Aunque una o dos veces, en tarjetas de cumpleaños, me pediste si te podía molestar menos. Gracias por ser como sos y te amo también. Michelle, mi cuchula, mi cuchulita, te amo mucho. Por fin llegamos a este grandioso día. Luego de 10.000 reuniones con diferentes compañías de todo tipo de servicio, hoy estamos acá enfrente de toda esta gente. Qué miedo, ¿verdad? Aunque este día sea uno de los días más importantes de nuestras vidas y sea el día que celebramos nuestro amor con el universo, te quiero decir que yo te amo todos los días de mi vida, todas las mañanas y todas las noches. Vos estás conmigo en cada instante del día. Cuando estamos juntos y la pasamos bárbaro, te amo. Y cuando nos peleamos y me pongo mal, eso significa que estoy más que dedicado a nuestra relación. Supuestamente hoy es el día el cual realizamos nuestra unión de amor por el resto de nuestras vidas, aunque nosotros ya habíamos confirmado nuestro amor hace bastante tiempo. Algunas personas, aunque no muchas, alquilan un departamento antes de casarse y muy poca gente compra algo a nombre de los dos antes de casarse. Mi amor por vos es único, es algo largo de describir. Para los que no saben, Michelle y yo nos conocimos en Tinder, una aplicación del celular para encontrar pareja, que está muy mal vista por varias personas, pero honestamente yo la utilicé para encontrar el amor de mi vida. Antes de conocer a Michelle, yo estuve unos 2 años en búsqueda del amor de mi vida.
Yo siempre les decía a todos mis amigos y a mi familia que lo que yo quería era encontrar una chica argentina y judía, no religiosa, que sea linda y de obviamente baja estatura. Michelle, sos mi sueño, hecho realidad y mucho más que eso. Uno solo puede fantasear sobre lo que el amor realmente es, pero cuando ya es tangible, cuando te tengo, Michelle, es mucho más que eso. Ya hemos tenido varias aventuras juntas y no puedo esperar hasta seguir viviendo muchísimas más. For those of you who might not know, Michelle and I met on Tinder, a cell phone app that many people do not approve and condemn, but honestly, I used it to find the love of my life. Before meeting Michelle, I was on a two-year quest trying to find the one. I always used to tell my friends and family that what I wanted was to find an Argentinian and Jewish girl, non-religious, that would be beautiful, and of course, short. Gracias por todo lo que haces diariamente por mí. A veces uno se olvida de agradecer por todo, todo el tiempo. Pero sinceramente es demasiado lo que haces para nuestra familia, vos y yo. Gracias por cocinar tan rico. Gracias por construir los muebles y enseñarme a mí cómo construirlos. Gracias por enseñarme a hacer cosas que nunca pensé que podría hacer. Nunca en mi vida había clavado un clavito. Solo había utilizado un destornillador pocas veces para cambiar lamparitas. Pero construir muebles era una odisea para mí. Ahora puedo decir que me siento bastante más cómodo utilizando herramientas, aunque siempre es un poco más fácil con tu ayuda. Gracias por enseñarme cómo amar y gracias por amarme. Este conjunto conforma el amor y es lo más bello en esta vida. Siempre te amaré, siempre te besaré, siempre te cuidaré y siempre te abrazaré, siempre. Un par de días antes de tener nuestra primera cita, Michelle y yo hablamos por teléfono. Las dos horas telefónicas fueron muy fructíferas. Ya de solo saber que a ella no le interesaba que yo era o soy petizo, me dio tranquilidad que era una chica no tan superficial y con valores más sentimentales. El 6 de septiembre de 2014 nos encontramos en un café, Starbucks, en Meissner Park en Boca Raton, luego de haber coordinado esta cita unos días antes cuando habíamos hablado dos horas por teléfono. A lo Michelle, ella me llamó unos minutos antes de encontrarnos para decirme que se había olvidado de un medicamento que estaba tomando, por lo cual iba a llegar tarde. Al verla, aunque ya había visto sus fotos en Tinder, su belleza me deslumbró. En fotos era hermosa, pero en persona ya se iba fuera del rating. Starbucks nada más fue un punto de encuentro. Luego fuimos a comer a Yard House, en donde comí como un chancho, hasta se me abrió el salero y la sal se dispersó en toda la hamburguesa. Cuando vino el mozo, le expliqué lo que había pasado de una manera bastante graciosa y a Michelle le dio un poco de vergüenza, aunque le pareció gracioso también. Después de cenar, la serené un poco y bueno, digamos que la cita fue de 8 horas, así que mal no estuvo. Un detallito, ella me terminó confesando que le encantó mi foto de perfil en Tinder, la cual estaba en un barquito y, como ella dijo, bastante sexy. Después de ese día, yo ya sabía que Michelle era la mujer de mi vida y también sentía que ella reciprocaba los sentimientos. A la segunda cita, que fue 3 días después de la primera, le pregunté si quería ser mi novia y me dijo que me estaba apresurando mucho. La cuarta cita, que fue el 14 de septiembre, 8 días después de la primera, se concretó. Me dijo que sí. Y fue como el día de hoy, en la playa, aunque en la de Hollywood Beach. Ya la semana, los dos conocimos a ambos padres, alquilamos un departamento antes del año de noviazgo y nos comprometimos al año, aunque ya sabíamos que queríamos estar juntos desde mucho antes. En julio de 2016, compramos una casa, que en mi opinión es igual de importante que el casamiento, y hoy estamos acá, solo ella y yo, aunque con ustedes también, pero bueno. Todavía esperen sentados que los hijos no llegarán hasta dentro de por lo menos 2 años. All right, so a few days before having our first date, Michelle and I talk over the phone for 2 successful hours. I hear people in the back. Just by knowing that she did not care that I was or I am short gave me tranquility that she was not a superficial girl, but a girl with more profound values, feelings, and emotions. The 6th of September of 2014, we met at Starbucks in Meissner Park in Boca Raton. As a typical Michelle thing, she called me a few minutes before our meeting time to tell me that she had forgotten her medicine that she was taking at the time. So of course, as usual, she was late. As soon as I saw her, I was mesmerized by her beauty. Yes, I had seen her photos in Tinder, but
but her beauty in person was a million times better. Starbucks was only our meeting spot. Later, we went to the Yard House, where I ate as usual, like a pig. Very embarrassing, but while I was putting salt on my burger, the salt shaker opened, and I spilled the salt all over the burger. When the waiter came to our table, I told him, so Michelle was embarrassed, although she thought it was a little bit funny as well. After dinner, I serenaded her a bit, and well, let's just say that the day lasted for 8 hours, so it did not go bad. A small fact, she ended up confessing that she loved my profile pic on Tinder, where I was in a boat looking sexy, according to her. After that day, I already knew that Michelle was the girl, the woman of my life. And I also knew that she felt the same way. 3 days after, on our second date, I asked her to be my girlfriend, but she said I was moving too fast. On our fourth date, which was the 14th of September, 8 days after our first date, she said yes to me. And it was a day like today, at the beach, although in Hollywood. Already after a week of being in a relationship, we met each other's parents. We rented an apartment before our one-year anniversary, and we got engaged at our one-year anniversary, although we knew long before that we wanted to be with each other for the rest of our lives. July of 2016, we bought a house, which to me, it has the same importance as marriage. And today we are here, Hera and I. But don't get your hopes up. The size of this family will be of two until at least two more years. And the last page. Although only in Spanish. Desde hace mucho tiempo, desde que era un adolescente, o quizá desde antes, que soñaba con encontrar el amor de mi vida, el amor que me contenga y llene mi corazón de inimaginables sentimientos. Con ese amor imaginario yo siempre idealizaba la posibilidad de unirnos para poder formar una familia. Lo soñado ya ha sido alcanzado, ya es una gran historia de amor. Enfrente de todos nuestros amigos y familia, te digo que vamos a tener una familia hermosa, con mucho amor, mucho cariño y mucha confianza. Le enseñaremos lo que sabemos y de nuestros errores aprenderán. Te amo mucho, hermosa. En fin, nuevamente me gustaría agradecerle a todos ustedes por estar acá durante el día de nuestro Hatuná. Espero que estén disfrutando de esta fiesta y que recuerden este día para siempre. Again, thank all of you for being here today at our wedding. I hope that all of you are enjoying yourselves. And remember this day forever. Te amo mucho, Michelle. ¿Sabes lo que yo he esperado? Con ansias poder viajar y estar acá. Junto a ustedes estar. La alegría me desborda. A Michelle chiquita la vi casi gatear. Y me fascina poderlos acompañar. Lo que un día en el alma nos unía, acá está, siempre está. Es un sueño que se hizo realidad. Ustedes saben lo que yo los amo, esa es la verdad. Estar aquí a mí me está matando de tanta felicidad. Nuestra historia viva está y nos llevará siempre juntos al final. La distancia no lo logrará si no podemos encontrarnos. Nos veremos por Skype. Nunca podré olvidarme. A mi lado siempre están para calmar mis heridas, calmar. Nuestro amor perdura intacto. Habernos encontrado en la vida no es casual. Y me fascina poderlos acompañar. Lo que un día en el alma nos unió, acá está, siempre está. Es un sueño que se hizo realidad. Ustedes saben cuánto yo los amo, esta es la verdad. Estar aquí a mí me está matando de tanto.
tanta felicidad. Nuestra historia viva está y nos llevará siempre juntos al final. La distancia no lo logrará si no podemos encontrarnos. Cuánto placer estar aquí cantando y poderle así desear. La familia se está agrandando. Ustedes saben cuánto yo los amo. Esta es la verdad. Estar aquí a mí me está matando de tanta felicidad. Nuestra historia viva está y nos llevará siempre juntos al final. La distancia no lo logrará si no podemos encontrarnos. La vida nos unirá. September 14th of 2014, my life's changing ever since. Your beautiful eyes lit up the sky, and your beautiful heart grabbed my heart. I can't believe the time has gone by. Siempre te amaré, siempre te besaré, siempre te cuidaré. Siempre te abrazaré. I wanna marry you and live with you, die with you, have a kiss with you, do everything with you. I wanna kiss you, touch you, caress you, impress you, do everything with you. Waking up next to you, kissing your lips, touching your face with my fingertips. All of your love make me feel so complete. I can't believe my eyes. I love you. Siempre te amaré, siempre te besaré, siempre te besaré y siempre te abrazaré. I wanna marry you and live with you, die with you, have a kiss with you, do everything with you. I wanna kiss you, touch you, caress you, impress you, do everything with you. Come with me, my love, to the sea of love. I wanna tell you how much I love you. I wanna tell you.
Felicidades, Michelle y Ale.
que eres diferente. A mi manera, despelucado, en una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Ella es la favorita, la que canta la zona. Se mueve en su cadera como un barco en la sola. Tiene los pies de queso como un niño que adora. Y sus cabellos largos son un sol que te antoja. Le gusta que le digan que la niña la Lola. Le gusta que la miren cuando ella baila sola. Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta. Quiero que recorramos juntos esa zona, desde Santa Marta hasta la Arenosa. Llévame en tu bicicleta, pa' que juguemos por la tapa y en chancleta. Que se pique algún día le muestres el Tayrona, después no querrá irse pa' Barcelona. Salimos dentro de la gente salida. Y nos has de salir otra vez. La llave de mandar a su tierra. Uno, dos, tres. Let's go.